Vamos a, bueno, ya hemos hablado con Diego García Vilas, presidente del bloque de Juntos por de Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, también con Marcelo Peretta, sindicalista y de la, que está metido en la política de la mano de Patricia Bullrich. Y ahora vamos a hablar con Leandro Alperín, ex legislador porteño del espacio que encabeza Martín Lustó de Evolución, con quien ya hemos hablado también en otras oportunidades. ¿Qué tal, Leandro? Daniel Rodriguero te saluda. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Un Bien, gusto estar bien, con vos. bien, bien, todo bien. Marcelo, Marcelo, recién hablamos con Marcelo Peretta, me quedó el nombre, pero Leandro, quien sigue tu carrera pública, sos una persona que estuvo vinculada y muy aferrada a los temas de seguridad. Especialmente también al tema carcelario. Así es. ¿Cómo se logra, o si es posible, digamos, es una utopía tener una cárcel que realmente sirva para la reinserción? No, la verdad es que no es una utopía, pareciera ser una utopía en nuestro país, que estamos acostumbrados a asistir al fracaso permanente del Estado, en donde las cárceles parecieran ser un abismo del inevitable, en donde la gente sale peor de lo que entra. Sí. Lo cierto es que esto no es lo que ocurre en todo el mundo. Hay sistemas penitenciarios en donde la cárcel, además de para sancionar, para cumplir un castigo por haber cometido un delito, genera herramientas intramuros que les permiten a las personas que lo quieren, porque algunos lamentablemente quieren seguir en el mundo del delito, pero a quienes quieren intentar la vida se les brinda herramientas para lograrlo y esto pasa con eficacia. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos para los sistemas penitenciarios argentinos, transformar el eje de que está basado absolutamente en la seguridad de manera excluyente, que genera espacios intramuros con una lógica violenta, premial y corrupta, en donde hay que acostumbrarse a vivir en la ilegalidad para sobrevivir en la prisión, con una lógica en donde la educación y la capacitación para el empleo sea la prioridad del Estado en vez de la aplicación de la violencia y la corruptela generalizada. Esto parece una frase hecha, pero lo cierto es que la mayoría de los países del mundo tienen sistemas penitenciarios en donde la educación, la capacitación para el empleo son la regla, y esos son los países donde los sistemas penitenciarios funcionan mejor y tienen menos reincidencia. Ahora, pero también creo, y creo que en esto coincidís porque en algún tuit lo dejaste ver, que tampoco yo siento que haya en la sociedad un ánimo de invertir en las cárceles para que sean espacios de reinserción, ¿no? Digamos, me imagino a cualquier actividad que uno quiera hacer en las cárceles a veces están mal vistas. Sí, están mal vistas, por supuesto que están mal vistas, sí, y eso tiene una lógica, que uno puede no compartir, ciertamente, pero tiene una explicación relativamente razonable. En la cárcel hay personas que nos hicieron daño, ¿no? Y son personas que mayoritariamente lo que pretende la sociedad es que se los castigue. Bueno, eso es lo que pasa, se los castiga. Lo que también hay que explicarle a la sociedad, y en esto la clase dirigente falla porque no brinda información suficiente, es que el castigo no alcanza si no le damos herramientas para que cuando vuelven al medio libre puedan no reincidir en el delito, porque esa vuelta nos perjudica a todos como sociedad. No solo perjudica al preso, que hay mucha gente a la que no le importa, sino que también perjudica a la sociedad porque cuando salen vuelven a delinquir. Entonces creo que al conjunto de las personas que queremos que la saga las pague, también le tenemos que dar información crema para advertirles que si no invertimos en contextos de encierro, el futuro va a ser mucho más violento que el presente. Y por otra parte, es probable que en ocasiones, mayoritariamente, nuestra sociedad rechace alguna política pública. Lo que es cierto es que nuestro orden normativo no permite que la mayoría se imponga siempre sobre la minoría. Hay ocasiones donde nuestra Constitución y los pactos internacionales en la materia garantizan determinados derechos esenciales para las minorías, como es el del acceso a la educación y a la capacitación para el empleo. Por lo tanto, para quienes no coincidan con la mirada de los derechos humanos como eje principal de las políticas públicas, esa a la cual yo adscribo, por cierto,
hay que brindarle también la otra información para completarlo, que es que si no lo hacemos, el futuro es peor que el presente. Creo que de esa manera vamos a sumar más voluntades para invertir en lo que corresponde, que a veces no es lo que nos gusta más, pero si pensamos en el futuro alguna vez tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo en la época de Aníbal Ibarra, que, y esto no es hablar bien, mal, de un gestión, ni nada, pero digo, recuerdo que había programas donde hacían ciclos de cine en cárceles, por ejemplo, la cárcel de Devoto, hacían ciclos de cine e iban los protagonistas de la película a charlar con los que allí estaban cumpliendo una condena. Lo hacían en el marco del... creo que se llama el CUD, ¿no? Donde está la universidad. Sí, bueno, claro. Yo he sido director del programa de educación en cárceles de la UBA durante varios años, y también he sido coordinador de ese mismo programa de la Facultad de Derecho por prácticamente una década. ¿En qué año estuviste vos en el CUD? Fui director del programa entre 2010 y 2013, o entre 2009 y 2013, y anteriormente entre 2002 y 2009, coordinador de la Facultad de Derecho. En ese contexto realizamos una investigación con la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre cuál era el impacto de la educación en contextos de encierro. Y el resultado fue sorprendente. En un momento en el cual 5 de cada 10 reincidían en las cárceles argentinas, los que pasaban por nuestros centros universitarios y salían con un título bajo el brazo, apenas 1,5 de cada 10. O sea, de una tasa del 50% de reincidencia se pasaba a una del 15, a un tercio prácticamente. Lo cual muestra que la educación no es medicina contra el delito, pero que es una herramienta poderosísima para construir sociedades integradas de manera pacífica con oportunidades de insertarse en esa sociedad de manera legal, en el mercado formal de actividades económicas, ¿no? Entonces, claro, actividades educativas, actividades culturales, laborales, pueden obtener resultados positivos muchísimo más relevantes que la aplicación de la violencia sistemática, como es lo que ocurre hoy, lamentablemente, en las cárceles de Argentina. Bien, ¿y por qué no se avanza en eso? Porque, por ejemplo, yo te hablaba de ese programa que existía año 2000, 2001, 2002, y ya no se hizo más, se abandonó, por lo menos de parte. Sí, el programa funciona, el programa UA22 hoy está en la cárcel de Boston, en la Delta de Hombres y Mujeres. No, yo te digo el programa, los programas culturales que hacía el gobierno de la ciudad en las universidades que están adentro de la cárcel. Digo, el gobierno de la ciudad... Entonces, el gobierno de la ciudad no tiene competencia para hacer actividades en las cárceles. Puede haber sido algún convenio de colaboración. Las cárceles, bien, como la de Devoto, dependen del gobierno nacional, son cárceles federales. La ciudad tendría que tener su sistema penitenciario a consecuencia de la autonomía, pero todavía no lo ha creado. Por lo tanto, las unidades penitenciarias, la unidad penitenciaria que hay en la ciudad de Buenos Aires es una cárcel de procesados para detenidos nacionales o federales. Bien. Bueno, por lo pronto abandonó ese programa de ese convenio que tenían hasta ese momento, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que no conozco el convenio, pero si no está funcionando, debe ser como lo contás vos. Bien. Uno a veces, cuando viaja y demás, yo lo he visto en Estados Unidos y todo el mundo comenta, que ya parece un cliché, esto de ver a los presos que están vestidos de naranja o pintando escuelas o cortando pasto al costado de la ruta, además. Aquí, ¿por qué no se hace? Porque hay trabajo en las cárceles. Lo que pasa es que se hace poco. Lamentablemente son más los presos que quieren trabajar o estudiar que las oportunidades que hay para estudiar o trabajar en las cárceles. El Estado decepciona también en la materia y no genera empleo suficiente para todas las personas que están privadas de libertad. En algunos casos hay empleo extramuros, como los que contás vos, en algunas cárceles hay, sobre todo en las que hay personas alojadas de conducta buena o mediana, obviamente los que están en regímenes de máxima seguridad no pueden salir a hacer trabajos en el medio libre, pero también hay trabajos en las cárceles, en los talleres internos. El problema fundamentalmente es que no hay oferta. Y también los presos cuando no trabajan, la sentencia incluye que el preso que tiene ingresos o que tiene plata
le tiene que pagar una parte de lo que gana a la víctima por la sentencia, por haber cometido un delito, y otra parte de lo que gana es para costear el alojamiento en prisión, el gasto que le genera al Estado esa persona. Ahora, cuando un preso no trabaja, lamentablemente no le paga a la víctima lo que le corresponde y tampoco paga por su alojamiento. Por lo tanto, el trabajo no solo genera herramientas de socialización positiva, no solo genera ingresos para poder sostenerse o para poder generar un ahorro para cuando vuelva al medio libre, sino que también devuelve algo a la víctima en lo que le corresponde y le paga a la sociedad por el gasto que le genera. Pero bueno, sin empleo, lamentablemente, eso no puede pasar. Claro, sí. O sea, lo que falta es una reforma, modernizar más la cárcel y pensar que en algún momento esas personas van a salir, digamos, que es lo que vos decías, sí, claro. El futuro que se viene, que es distinto, digamos, ¿no? Así es. Lo que falta es lo mismo que falta en general en el Estado, ¿no? Es que nos lo tomemos en serio, que diagnostiquemos con precisión qué problemas tenemos, que hagamos una propuesta razonable y acordada para que gane quien gane, tenga continuidad esa política pública, y el que empiece o el que llega no crea que tiene razón siempre y entonces cambia todo lo que hizo el anterior. Lo que falta es que haya un presupuesto, y para eso precisamos los actuales responsables. Acá cada uno hace una ley sin medir el impacto que eso va a tener en el presupuesto, entonces muchas veces generamos derechos que no podemos financiar, lamentablemente. Y lo que falta es un diálogo sincero con la sociedad, en donde planteemos lo que vos bien dijiste antes, que no es solamente qué pasa con el adentro, sino que lo que hacemos en el adentro, sin duda alguna, impacta en el afuera, impacta en el común, impacta en los que no cometemos delitos, y esperamos que los que vayan a la cárcel, además de pagar por lo que hicieron, cuando vuelvan, no nos hagan daño nuevamente, ¿no? Sí, y te hago la última, Marcelo. Estás trabajando de... Marcelo, sí, mira, me quedé enganchado con esto. Mira. Bueno, perdón, Leandro Alperín. Sí, igual. Sí, bueno, quien viene, está escuchando el programa sabe que venimos a una entrevista con Marcelo Pereira. Sí, y al próximo que viene que a entrevistar le voy a decir Leandro. Así que, bueno, Leandro, te preguntaba, ¿estás trabajando en los equipos técnicos de Martín Lustó? ¿Están abocados a la ciudad? ¿Están abocados a presentar un plan de gobierno a partir de 2023? Para la ciudad y para la nación también. Nosotros somos parte de la Unión Cívica Radical. Martín es senador por la ciudad de Buenos Aires, pero forma parte del Senado de la Nación Argentina. Por lo tanto, nuestros equipos técnicos nutren a Evolución en todo el país, analizamos, diagnosticamos y proponemos políticas públicas a nivel nacional, y también, por supuesto, desde el año 2015 nos estamos preparando para gobernar esta ciudad, para dar un salto de calidad desde nuestra mirada, con algunas prioridades compartidas, con otras que el radicalismo viene impulsando desde entonces en la ciudad, y nuestros equipos técnicos están trabajando con mucha responsabilidad para el caso de que la sociedad nos elija, que nuestra intervención en el Estado sea eficaz y signifique una verdadera revolución en las políticas públicas, que es lo que venimos proponiendo, ¿no? Y algunas muestras hemos dado. Creo que nuestra participación en la legislatura ha servido para mostrar cómo pensamos, cómo intervenimos, cómo diagnosticamos, qué nivel de acuerdos proponemos y qué responsabilidad tenemos a la hora de proponer, diagnosticar y sobre todo implementar políticas públicas como el juicio por jurados en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Martín va a ir a jugar para la jefatura de gobierno, ¿no? Ya está determinado. Mira, la verdad, yo no lo sé. Este país cambia mucho todo el tiempo, sinceramente, ¿no? Bien. Yo creo que el radicalismo va a tener candidatos en todos lados, en la ciudad también, sin duda, y que Martín va a ser lo que la mayoría de la Unión Cívica Radical quiera y la sociedad también proponga, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no hay por qué apurarse. Bien. Que tengamos equipos técnicos es una obligación para la Unión Cívica Radical, y los candidatos surgen fruto de las coyunturas. Martín, sin duda, es una de las principales referencias que tiene la Unión Cívica Radical. En mi caso, es el principal referente que tengo dentro de la Unión Cívica Radical y considero que es un líder preparado para gobernar.
la bien. Ciudad o el país, en donde nos corresponda, ahí vamos a estar. Bien, bien. Bueno, Leandro, te agradecemos tu participación nuevamente en Sección Ciudad. Bueno, y seguimos de cerca tema de seguridad y te vamos a ir consultando. Muchísimas gracias, fuiste muy amable una vez más, como siempre. No, por favor, muchas gracias. Bueno, fue el ex legislador porteño de Evolución, el partido que encabeza Martín Lustó, Leandro Alperín, y hoy abocado a los temas técnicos de gestión del futuro candidato. Yo, opinión personal, creo que va a ser jefe de gobierno. Bueno, Leandro da también la posibilidad de que pueda tener una carrera presidencial. Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles.